Grandes Obras 2022. Las inversiones públicas en Santander que generan desarrollo en los municipios. Hola, ¿qué tal? Soy Juvenal Bolívar de la revista Corrillos y estamos en el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga con nuestro equipo de la FOED, de la revista, para hablar con el gerente de esta entidad a propósito de las dos importantes inversiones que ha postulado esta entidad a la iniciativa Grandes Obras 2022. Me acompañan el ingeniero Jorge Norberto Ferreira, NBA en Administración, es gerente del Acueducto de Barranca Bermeja, es gerente de la electrificadora de Santander en Barranca Bermeja, y nuestro jefe de reacción Miller Arévalo, para que podamos conocer hoy cómo avanzan esas inversiones y si clasifican o no clasifican dentro del ranking de las grandes obras de mayor impacto en el 2022. Acompáñenme a este diálogo que tenemos con el gerente. Bien, hemos llegado a la gerencia del Acueducto Metropolitano. Hemos llegado aquí al donde el gerente del acueducto, Hernán Clavijo. Bien, muchas gracias por recibirnos. Quiero, antes de presentarle a nuestro equipo, hacerle entrega, gerente, de el símbolo de la iniciativa Grandes Obras 2022, que precisamente tiene que ver con obras, pues ese es un casco de seguridad en el que le hemos entregado a todos los representantes de las entidades que tienen las inversiones participando en esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias por la confianza que le tiene a la Fundación FOED y pues lógicamente a la revista Corrillos. Le presento a mi equipo. Aquí está el ingeniero Jorge Norberto Ferreira, experto como nadie en el tema público y especialmente en el tema de los servicios públicos. Y nuestro jefe de redacción, Miller Arévalo. Él es el encargado, el representante de toda la plataforma informativa. Y queremos venir a charlar con usted precisamente sobre las dos inversiones que usted ha postulados en esta iniciativa. Queremos conocer de todo hoy. Perfecto, vengan, los invito acá y podemos discutir un poco más de los. Bueno, muy bien, gerente, muchísimas gracias. Bueno, gerente, hablemos un poco de los dos proyectos que usted ha postulado. El primer proyecto es un programa social, el otro es un programa de inversión. Hablemos un poco sobre el acueducto antes de meternos en la inversión. ¿Cómo llega usted al acueducto? ¿Cómo lo recibe? ¿En qué condiciones económicas y cómo está hoy? Bueno, el acueducto, digamos, lo recibo yo desde el punto de vista económico muy bien, con una infraestructura envidiable frente a otros acueductos en términos de la posibilidad de prestar el servicio y tener una cobertura dentro de su área de prestación del 100%. Pero nos encontramos con una dificultad importante y era poder llevar agua a esos asentamientos humanos que no estaban dentro del perímetro sanitario, que no estaban dentro del área de prestación. Entonces, por esta necesidad y de la mano con el municipio de Bucaramanga, nos propusimos montar el programa de Santa Urbana Casa. Y es un programa con el aval del Ministerio de Vivienda para poder llevar agua en condiciones provisionales, temporales, a estos asentamientos humanos y poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Vemos que los dos proyectos que ustedes postularon, uno tiene mucho que ver con lo otro, porque uno tiene que ver con infraestructura y otro tiene que ver con el impacto que esa infraestructura va a generar. Explícanos un poco esa correlación. Así es, el otro proyecto, que es el Distrito Nuevo Colorado, es un distrito nuevo, como su nombre lo dice, en el que pretendemos llevar agua a cerca de 40.000 usuarios que quedan ubicados en el norte de Bucaramanga. Ellos se han encontrado siempre por fuera del área de prestación y desde el momento en que nosotros instalamos la planta Rafael Ardila Duarte y la pusimos a funcionar, contamos con el caudal suficiente para poder llevar agua hasta allá.
Estamos ahora diseñando entonces las obras de conducción hacia este nuevo distrito Colorados, los estudios y diseños para las redes de distribución en el distrito, por una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos que haremos de manera conjunta con la alcaldía de Bucaramanga. Digamos que no sería posible si no tuviéramos el programa de Santa Urbana Casa, que es el que nos permite llegar con estas condiciones especiales a los asentamientos humanos, especialmente a estos que quedan en la población rural y muy por fuera de nuestra área de servicio. Y posterior a eso, pues vendrán otras actividades para llevar agua hacia el sector rural, acompañamiento a los acueductos veredales y, por supuesto, el objetivo máximo de tanto ese acueducto, que es garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento básico. Dentro de las tres variables que tiene la Fundación para la Excelencia Pública, FOED, está principalmente el tema del impacto social que generan las obras. En el programa de Santa Urbana y el programa de Colorados, ¿qué impacto, a cuántas personas va a beneficiar? Hablamos del nuevo distrito de Colorado, cerca de 40.000 personas que van a estar, digamos, beneficiadas. En el caso de Santa Urbana Casa, llevamos a la fecha más de 7.000 personas vinculadas de manera individual al servicio de acueducto, que antes recurrían netamente a un esquema de pilas públicas o incluso una conexión fraudulenta al sistema de acueducto. Pero esto va, digamos, un poco más allá. Con el agua llega el bienestar de la comunidad. El agua ayuda no solamente a mejorar la calidad de vida, sino a mejorar condiciones de salud, que son muy críticas, y ayuda sobre todo a mejorar esos, digamos, la primera infancia, que tiene un buen uso del agua, que tiene acceso, digamos, a un agua de calidad, tiene una mejor calidad de vida de ahí para adelante, impactando posteriormente educación, salud y todos los demás temas que están relacionados con el bienestar. Bien, segundo criterio que tiene en cuenta la Fundación para calificar, el tema de los recursos propios del acueducto dentro de esas dos iniciativas. ¿Cómo o qué plática invirtió aquí? Nosotros en el acueducto tenemos un esquema tarifario que nos permite adelantar las inversiones, las grandes inversiones del acueducto contra la tarifa. Pero este tipo de programas no hacen parte, digamos, de ese marco tarifario, no se encuentran incluidas dentro del plan de obras e inversiones regulado del acueducto. Por el contrario, se encuentran asociadas a utilidades de la compañía que son utilizadas para redes de distribución, ampliación de la cobertura, etc. Entonces, nosotros básicamente lo que estamos haciendo es utilizando las utilidades de la compañía para adelantar este tipo de obras. Hay algunas que no están a cargo del acueducto, hay algunas que son a cargo del municipio de Bucaramanga, particularmente lo relacionado con el alcantarillado. En los asentamientos humanos, el prestador natural de los servicios públicos es el municipio, y estamos nosotros viendo cómo acompañamos al municipio a resolver esta tarea, no solamente para estos barrios, sino en general para lograr esa cobertura universal. Tercer criterio, los niveles de ejecución. El primero, el segundo. Digamos, yo sé que es muy difícil a veces decir tenemos un tanto por ciento en la ejecución porque son proyectos muy macro. De hecho, son proyectos que, según lo que usted me decía antes de cámaras, son proyectos que la idea es que prosigan en el tiempo. Claro. ¿Cómo va la cosa? La idea es que estos proyectos, bueno, el de la obra de Colorados tiene un principio y un fin porque es una obra. En cuanto al programa de Santa Urbana Casa, la intención nuestra es darle a esto continuidad hasta el día en que no haya una sola persona por fuera del sistema. En el caso de la obra de los Colorados, tenemos una inversión cercana a los 12 mil millones de pesos. De esto, cerca de 1.000 millones de pesos estará destinado a estudios y diseños, que es la fase en la que estamos en este momento, y posteriormente vendrá la construcción. Esperamos tenerla finalizada para el próximo año. Lo que pasa, y como se lo mencionaba anteriormente, es que esto es solamente hacer el tubo que llega hasta allá. Pero para poder llegar hasta allá, nosotros tuvimos que hacer durante los últimos 3 años la construcción de la planta Rafael Ardila Duarte, que es una inversión de cerca de 54 mil millones de pesos para lograr la capacidad de potabilización, y la conducción desde el embalse de Bucaramanga hasta la planta Rafael Ardila Duarte, que tuvo un costo también cercano a los 30 mil millones de pesos, que ya están ejecutadas en un 100%. Entonces, para poder llegar allá, nosotros ya avanzamos la gran mayoría de las inversiones, que era básicamente conectar el embalse con una nueva planta de tratamiento, garantizar la cantidad de agua necesaria para poder hacer este nuevo distrito. Bien, dentro del gran ajedrez político del área metropolitana, sin duda alguna, el acueducto es como la reina de aquí del tablero.
¿Cómo está en materia de recursos? Hoy se está cumpliendo la entrada de recursos que ustedes han presupuestado frente a los gastos que se están generando. Totalmente. Nosotros, aunque somos una empresa de régimen mixto, tenemos una forma de presupuestar muy similar a lo público, donde solo se gasta lo que se recibe. Y nosotros presupuestamos, hacemos un presupuesto de ingresos y hacemos un presupuesto de egresos. En este momento vamos cumpliendo por encima de la meta los ingresos, es decir, hemos logrado vincular más usuarios, hemos logrado mejorar temas de tarifa y en el caso de los gastos hemos logrado unos ahorros interesantes y mejorado la utilidad. Nosotros este año fuimos nuevamente calificados con la calificación AAA por el calificador externo Fitch Ratings. Eso da fe del buen manejo, no solo desde el punto de vista financiero, sino organizacional del acueducto. Y bueno, estamos aquí listos, como lo dice usted, para apoyar al área metropolitana en esta etapa de expansión y consolidación del desarrollo urbano. Cobertura. ¿Qué nivel de cobertura había antes de usted y qué nivel de cobertura aspira a dejar usted? La cobertura es dinámica. La cobertura cuando yo llegué, al igual que como está ahorita, estaba por el orden del 99 o 100%, pero pues recordemos que es que las ciudades van creciendo, entonces a eso me refiero con que es dinámica. Cuando yo llegué teníamos una cobertura del 100% con 303.000 usuarios más o menos. Hoy en día tenemos 306.000 usuarios nuevos y también están cubiertos al 100%. Entonces, digamos que lo importante ahorita es la cantidad de usuarios que hemos logrado nosotros sacar de esas condiciones especiales, ya llámese eso pilas públicas o condiciones especiales, y que hemos convertido en usuarios individuales del acueducto, que por el momento está aproximadamente en 7.000 habitantes nuevos que están vinculados al sistema, que antes no estaban vinculados. Calidad del líquido. ¿Yo puedo abrir la llave, sacar agüita y tomármela de ahí? Nosotros tenemos la gran fortuna de ser una de las mejor calificadas en materia de calidad del agua a nivel nacional. La regulación exige que para que el agua sea potable tenga un IRCA, un índice de riesgo de calidad del agua, inferior al 5%. O sea, inferior al 5% ya se considera potable y apta para el consumo humano. Nosotros tenemos cifras por debajo del 0.5%, es decir, somos 10 veces mejores que lo que exige la regulación. Y esto pues a nosotros nos enorgullece mucho, porque así haya dificultades con el tratamiento en alguna de nuestras fuentes, nosotros hemos logrado siempre llevar agua de la mejor calidad a todos nuestros usuarios. ¿Puso usted a funcionar el embalse de Tone? ¿Ya está funcionando normalmente? Está funcionando, y en los periodos de estiaje o cuando se baja el caudal de los ríos, logramos acceder a este seguro, 18 millones de metros cúbicos que tenemos ahí almacenados para épocas en las que por caudal del río o por alguna afectación de la fuente hídrica tengamos que usarlo. Nos pasó en algún momento con una baja, con un bajo caudal del río Suratá, y nos pasó recientemente con la complicación del mercurio. Logramos subsanar el tema utilizando agua del embalse y no agua del río Suratá. La gran apuesta del alcalde Juan Carlos Cárdenas es la defensa de Santurbán. ¿En qué le ha apostado el acueducto para que esa premisa se vuelva realidad? Estamos en proceso de ejecutar cerca de 8.000 millones de pesos que fueron autorizados por la Asamblea General de Accionistas antes de que yo llegara y que no se hayan podido ejecutar. Ya los estamos ejecutando en este momento, de la mano con los entes territoriales, de la mano con el municipio de Bucaramanga, identificando oportunidades en las que podamos trabajar con la población del territorio, conservar las fuentes hídricas, pero sobre todo proponer algunas actividades económicas de muy bajo impacto que fortalezcan el tejido empresarial de la provincia de Soto Norte y que ayuden a generar otras alternativas de ingreso para algunas personas que toda la vida han estado trabajando en algunas actividades que afectan a las fuentes hídricas. Si usted tuviera que decirnos en el día de hoy, ¿cuál sería lo que marcara o qué sería lo que marcara el paso de Hernán Clavijo por el acueducto metropolitano de Bucaramanga? ¿A qué se referiría? Yo diría que el trabajo con la comunidad, pero cuando hablo de la comunidad no solamente hablo a nivel de la provincia de Soto Norte, sino también aquí a nivel de los asentamientos humanos. Nosotros hemos hecho un cambio radical para darle la cara al usuario, tener una información mucho más expedita, mucho más transparente en términos de cuándo hay daños, cómo se reparan, cuánto tiempo se demoran. Hemos logrado sentarnos con los líderes comunitarios para entender a profundidad cuáles son las problemáticas de los asentamientos humanos y, en vez de estar apagando incendios, tratar de generar políticas y generar inversiones que nos permitan atender a la comunidad antes de que se presente el problema y no cuando son poblaciones que llevan 5, 10, 20 años sin un líquido de calidad. Gerente, ¿qué lo animó a usted a participar en Grandes Obras 2022? Yo creo que las cosas buenas hay que mostrarlas, y nosotros hemos hecho de verdad un cambio radical, sobre todo en lo referente a estas poblaciones del norte de Bucaramanga.
El hecho de tener una planta que está ahí ubicada a pocos metros y no poder prestarles el servicio era una cosa que a mí me trasnochaba. Entonces, cuando logramos encontrar la forma de hacerlo con el programa de Santa Urbana Casa y con el nuevo Distrito Colorados, yo creo que pues, es apenas lógico que nosotros queramos mostrarle esto a la comunidad. Gracias, gerente, por su amabilidad. Gracias por abrirnos las puertas de la empresa, de mostrarnos lo bueno que se está haciendo desde lo público y especialmente desde el acueducto. Muchísimas gracias. Bueno, a ustedes también muchas gracias. Era la gerente del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, una de las empresas insignes de Santander, calificada siempre dentro de las mejores del ramo. Hernán Clavijo, joven gerente, con mucha capacidad, con mucha experiencia, hoy nos ha mostrado lo que se viene haciendo y especialmente en dos grandes proyectos que son casi que de su autoría, trabajando con la comunidad. Gracias, esto es Grandes Obras 2022. Grandes Obras 2022. Las inversiones públicas en Santander que generan desarrollo en los municipios.